Muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos una nueva sesión en Digital Futures en español y también tendremos unas presentaciones en portugués. Hoy día 8 de julio tenemos la presentación de Inside IAC en español. Esta presentación va a estar a cargo de Laura Guimaraes, Renata Cliver, Federico Colón, Marina Villela-Beitia, Ana Luisa Otterbach y María Fulquín. Va a estar hosteado por quien les está hablando en este momento, Giovanna Pillaca, y también nos acompaña Roberto Arguelles. Estas sesiones están siendo grabadas y transmitidas en este momento online por YouTube, así que pueden encontrarlos en el playlist de Digital Futures World, dentro del playlist de Digital Futures Spanish, donde también encontrarán otras sesiones previas a esta sesión de los diferentes temas que tocamos en Digital Futures, que es nuevas tecnologías, tecnologías inmersivas, alrededor de la arquitectura, manufactura y fabricación digital, biodiseño, etc. Nosotros en Digital Futures en español también promovemos diferentes tutoriales y todos esos tutoriales también están de manera libre y abierta en nuestros playlists de Digital Futures tutoriales en español. Y siempre invitamos a la comunidad que está conectada y a la comunidad que nos está viendo a través de las pantallas a compartirnos algún tema de interés, algún tema de discusión en el cual estén interesados y poder coorganizar una próxima sesión en Digital Futures en español. A su vez, quisiéramos invitarlos a la próxima edición del Festival de Digital Futures International Online Workshops. Este festival de workshops gratuitos y de acceso abierto van a estar siendo transmitidos online. Si es que por A o B no alcanzaste a la inscripción en la página web de digitalfutures.international, todos los workshops van a estar siendo transmitidos online en los diferentes canales de YouTube. En la fecha del festival es entre el 22 de julio y el 29 de julio de este año. Si ingresan a la página web digitalfutures.international o www.digitalfutures.international, podrán encontrar los workshops en español, donde también contaremos con uno de los workshops que han preparado el equipo del IAC. Este va a ser un workshop en español donde van a explorar temas de urbanismo y arquitectura. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta sesión Inside IAC en español. Para esto, quiero invitar a Roberto Arguelles para que pueda hacer la presentación de Laura y Renata. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta nueva sesión de Digital Futures en español. Y como comenta Giovanna, hoy vamos a tener esta sesión en donde los estudiantes de la IAC van a presentar sus proyectos de tesis de maestría online en ciudades. El urbanismo próximo, centrado en temas que representan los grandes retos contemporáneos en torno al concepto de ciudad como el más complejo sistema dinámico de intercambio e interacción inventado por la humanidad. Comenzaremos nuestra sesión con la presencia de Laura Guimaraes y Renata Malzoni. Laura es arquitecta y urbanista brasileña especializada en urbanismo y tecnología a través del Master City and Technology de la IAC. Actualmente es manager del Urban Sciences Lab del IAC, donde coordina iniciativas de investigación y educación sobre diseño y planificación urbana, además de consultorías de proyectos urbanos en todo el mundo. Previamente trabajó como urbanista en Brasil, primero en una entidad de gobierno municipal encargada de proyectos de movilidad y más tarde como urbanista y project manager en una oficina de diseño y planificación urbana de renombre en el país, Grupo 4. Con Renata, ella es una investigadora urbana brasileña residente en Barcelona con un máster en sociología, estudios urbanos por la Universidad Goldsmiths en Londres. Anteriormente trabajó con ONGs que defienden los derechos de las personas que han emigrado a Europa, especialmente mujeres embarazadas y jóvenes.
Sus investigaciones se centran principalmente en el derecho a la ciudad y en la importancia de descolonizar nuestra comprensión del entorno. Actualmente es colaboradora del Urban Science Lab del IAC y coordinadora de MOEC, Maestría Online en Ciudades, un máster en español centrado en explorar los retos de las ciudades contemporáneas. Les agradecemos mucho su presencia. El micrófono es suyo. Gracias por la presentación, Roberto y Giovanna. Gracias por darnos este espacio de presentar un poco lo que hacemos en el IAC. Agradezco a todos que están conectados aquí o los que están conectados en YouTube. Nos alegra muchísimo como que tener esta cohorte aquí junto otra vez. Los estudiantes que graduaron el año pasado de nuestra maestría online en ciudades. Y hoy presentaremos un poco lo que hace el IAC de una forma general, qué es nuestro instituto, qué hacemos aquí, de una forma como que muy concisa para luego hablar un poco sobre nuestra maestría, que es el enfoque de esa sesión, y explicar lo que hace el IAC en español, de hecho, que tiene mucho que ver con el tema del estudio de las ciudades y de la arquitectura y del entorno urbano en general, y que creo que os interesará muchísimo. Así que nada, comparto pantalla y empezamos. Gracias, Laura. Bien, es un gusto para mí presentar un poco hoy de IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, y muchas gracias a todos por estar aquí participando hoy. El IAC es un centro internacional de investigación, educación, fabricación digital y promoción situada en Barcelona, pero en los últimos años hemos expandido al mundo virtual también. Quería empezar un poco con los orígenes del centro hace más de 20 años. Gira en torno un poco de este libro escrito por nuestros fundadores, que ha sido el Metropolis Dictionary of Advanced Architecture, o sea, un estudio de cómo esta, la disciplina de la arquitectura avanzaba mientras avanzaban las tecnologías, y esto 20 años atrás, cuando no era tan presente en el día a día. Los fundadores elaboraron lo que denominaron el diccionario para definir esa disciplina, llevando en cuenta la tecnología y la sociedad en la era de la información. A partir de ahí, hemos evolucionado en los últimos 20 años y hemos convertido en un instituto que se dedica a dar forma al futuro, en nuestro hábitat presente y construirlo así. Cuando trabajamos con la especulación y el imaginario y cómo se depara el futuro, siempre usamos el diseño y las nuevas tecnologías y el senso crítico para cambiar el presente. Así que abordamos el diseño, la arquitectura, pero los estudios urbanos de una manera multiescalar y multidisciplinar, con el fin de poder pensar los retos que encontramos hoy en día. Trabajamos con el enfoque del aprendizaje a través de la práctica y probando nuestros diseños y intentando comprender al máximo cuál es el impacto, lo cuestionando de todas las maneras posibles para materializarlo tanto de manera física como digital. Así que, para presentar un poco más de nuestro compromiso como institución, como decía antes, el IAC es un centro de investigación, desarrollo y promoción de la educación. Y seguimos con la revolución digital en múltiples escalas. Como institución estamos globalmente conectados, tenemos alumnos y exalumnos de todas las partes del mundo. Y como decía, ahora tenemos esta presencia que va más allá del físico en Barcelona. Tenemos 3 programas de máster que están en línea y 4 programas distribuidos, de modo que trabajamos mucho para conectar las personas independiente de su geolocalidad. Esa escala internacional, colaborando con diversos centros de investigación, es muy central para el IAC, que siempre busca estar enfrente de innovación de educación de alto nivel, al final de oficinas reconocidas y otras plataformas, tal como nuestra parcería con el Digital Futures. Y también producimos conocimiento de otras maneras, en otras escalas, a partir de publicaciones y revistas, siempre estando en contacto con los debates más contemporáneos sobre arquitectura y la ciudad. Y con este contexto del IAC, quería adentrar un poco a este espacio que tenemos en español, que es el MOEC,
Esta es la maestría que yo coordino directamente y quería contarles un poquito más. Primero creo que tenemos un video que podemos compartir que enseña un poco esto, como esta maestría que tenemos de un año de duración. Y el interesante de estar online es que podemos invitar profesores que también están en diversas geolocalidades. Entonces, esto acaba siendo uno de los grandes orgullos del MUEC, que es nuestro profesorado. Y la posibilidad de conectar gente a través del mundo. El MOEC está abierto para gente de todo el mundo, pero al final, por ser español, tenemos una presencia latinoamericana muy fuerte. Y entonces quería explicar un poco cómo está organizada la maestría. A lo largo de un año, son 4 módulos, 3 enfocados en temas específicos que son que vemos como los grandes desafíos y oportunidades de hoy en día, empezando con la mayor crisis que vivimos, que es el cambio climático y la ecología, y contextualizando esto a nivel urbano. Luego hablamos de innovación y economía circular, siempre probando cómo elevar eso al futuro y cómo se pueden inserir proyectos e ideas en este contexto. Empezamos a cerrar la parte más teórica de la maestría hablando de lo que es posiblemente la parte más potente de las ciudades, que son sus ciudadanos, y cómo esta participación cívica puede potencializar las transformaciones en todas las ciudades. Y cerramos con la tesis del máster, que es la oportunidad de los alumnos enfocar en su proyecto, su propuesta que traigan a la maestría para cerrar el ciclo con un trabajo que sea muy potente y que sea un reflejo de las inquietudes que traigan el alumno, que será un poco lo que veremos después con nuestros queridos alumni. Así que la tesis funciona como este hilo, cuestionando a lo largo de cada uno de esos temas que decía. Con ecología y cambio climático, el IAC estando tan, levando tan en serio su compromiso con el futuro, no nos resta duda que esta es la mayor crisis que vivimos hoy en día. No hay proyecto, idea, concepto que no se atravese por el cambio climático hoy en día de alguna manera. Este es el punto de vista de la institución, es mi punto de vista también. Entonces lo vemos muy en serio y queremos siempre cuestionar las cosas desde atravesando desde ahí. Por innovación y diseño circular, también, como decía, que estamos abiertos a todo el mundo, pero el eje latinoamericano es muy fuerte, también nos preocupamos en traer esos conceptos que a veces son muy utilizados en economías del norte global y pensarlos bien en diferentes contextos. Y esto para mí en este módulo es clave. Cuando hablamos de innovación y economía circular, también pensamos cómo esta innovación puede ser distinta en diversos contextos. Y cerramos con ciudades, ciudadanos, trayendo este enfoque tan importante cuando hablamos del urbano, ¿no? Más que todo, el MUEC es una maestría sobre los entornos urbanos. Está abierto no solo a arquitectos, sino a toda la gente que ve las ciudades y los entornos urbanos como clave. Y dentro de este, el pensamiento de que la ciudadanía es quien son los mayores agentes de cambio es algo que traemos mucho también en nuestra maestría. Y luego cerramos, como decía, con la tesis del máster, este hilo conductor de toda la maestría. Porque queremos que, como nuestros alumnos ven con sus ideas potentes de transformación en sus ciudades o sus contextos, queremos darles todas las herramientas de transformar esta idea, este proyecto, en su versión más potente posible. Y que salgan con algo que vean que reflexiona sus preocupaciones y sus ideales frente a este desafío. ¿Y puedo agregar algo en eso también? Como decía Renata, justamente tenemos este enfoque muy grande en todos los países hispanohablantes, lo que significa en muchos casos países latinoamericanos, así que somos muy orgullosos de contar cómo las tesis son muy plurales, cada tesis en un país distinto, tenemos contextos en diferentes localidades, esas son 4 de las varias tesis que nuestros estudiantes ya han hecho y siguen haciendo. Y esto es algo que creo que se presentará un poco en los trabajos de Federico, Marina, María y Ana Luisa, pero creo que es algo muy, muy interesante que es importante como que destacar.
Sí, exacto. Por último, otra cosa que participa de toda la maestría son nuestras sesiones de redes. Este es un proyecto que empezó en plena pandemia, cuando la conexión virtual nos dio un camino de hablar con la gente y ha seguido muy fuertemente hasta hoy en día, que son sesiones públicas que tenemos una vez al mes con expertos de todo el mundo que hablan un poco de su trabajo, pero también abren un espacio para contestar preguntas y estar en contacto directo, no solo con nuestros alumnos, pero también con toda nuestra red, ¿no? Entonces, están todos invitados a participar cuando retomemos las actividades en septiembre. Y por fin, y dentro de estas redes, de hecho, tenemos ahora el evento del Summit, que es el cierre de la maestría. La maestría es online, pero organizamos un evento presencial al final del año académico, entonces ahora en julio, donde los alumnos están todos invitados a participar. Y ahora hay un vídeo un poco enseñando, van a reconocer a algunas de las personas que hablarán ahora enseguida en el vídeo, que estaban en nuestro summit. Organizamos una conferencia de 3 o 4 días en Barcelona, donde los alumnos hacen sus presentaciones finales en el campus del IAC. Y después organizamos conversaciones y mesas redondas con el profesorado, pero también con expertos de nuestra red para seguir aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, hemos visto que es muy rico al final de 9 meses estudiando juntos de manera online, tener una oportunidad de vernos en vivo. Y este evento será en 2 semanas. También es de manera híbrida, entonces invito a todos que quieren conectaros al Summit el 26 y 27 de julio. Tendremos una serie de charlas y también de mesas redondas. Bien, nuestras aplicaciones siguen abiertas para el próximo mes y estoy a disposición para cualquier duda que puedan tener. Hoy al fin de la sesión, pero también en otros días, siempre estoy a disposición para contestar cualquier cosa. Así que muchas gracias por el tiempo hoy. Gracias a todos. Y agrego una cosita más. Como decíamos, el enfoque es en como que países hispanohablantes, pero también países que hablan portugués. Então, mudo aqui o idioma rapidinho para o pessoal conectado do Brasil, de Portugal ou de algum outro país. Também estamos disponíveis para responder perguntas em português e fazer essa troca de idiomas. Vocês vão ver logo, logo com o trabalho da Ana Luísa, que a gente tem bastante presente no Master. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, Laura y Renata. Pues estaremos ahí conectados el 26 y el 27 en el Summit. Gracias por la invitación y por la apertura a esta sesión. Vamos a continuar las presentaciones. Ahora con Federico Colón. Vamos invitando a Federico Colón, a quien voy a presentar. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Montevideo, Uruguay, y magíster en ciudades por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, España. Federico es profesor de proyecto en la FADU UDELAR y en la maestría online en ciudades del IAC. Actualmente trabaja como coordinador en la plataforma cultural Usina de Innovación Colectiva de la FADU UDELAR, experimentando sobre nuevos usos del espacio público en la ciudad de Montevideo. Produjo el primer Festival de Arquitectura, Diseño y Ciudad de Uruguay en 2019 y fue cofundador del Envío Uruguayo a la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2018. Bienvenido, Federico. La Hola, pantalla y el tiempo es tuyo. perfecto, comparto. Díganme si se ve. Perfecto. Bueno, ya me presentaron, pero les agradezco por la invitación y los saludo a todos desde Montevideo, en Uruguay. Creo, mientras escuchaba a Renata, y me parece que un poco aprovechando que, si bien lo que voy a contar es desde mi experiencia como estudiante, también ahora, gracias a la invitación de Renata y de Laura, tengo un pie del otro lado en el profesorado del máster. Me parece que voy a cambiar un poco el enfoque y en vez de contar, digamos, el proyecto en sí mismo, voy a contar muy brevemente también un poco más como
La experiencia como estudiante creo que vale la pena en este tipo de intercambios. El proyecto en realidad se llama El Evento Urbano como Infraestructura Colectiva y plantea, digamos, al evento en su sentido más amplio, ¿no? Al evento como casi como cualquier formato en el que las personas se encuentran en la ciudad, y se pregunta de qué manera el evento urbano, y le pone urbano justamente haciendo énfasis en eso, el evento en la ciudad es capaz de construir ciudades o de construir ciudad repensando las temporalidades de las infraestructuras existentes. Entonces, un poco, y lo ato con lo que decía al principio, este es el mapa de Montevideo, pero explícitamente no estoy mostrando, digamos, una foto presentando la ciudad, incluso es un sector de la ciudad lo que se ve en el mapa, porque lo que creo que es valioso y es un poco lo que pasa, digamos, en esta maestría es que, en el fondo, son, digamos, lo más interesante, digamos, es el intercambio entre estudiantes, cada uno de su contexto, ponen sobre la mesa las temáticas sobre las que están trabajando, digamos, a nivel profesional en sus ciudades, por lo menos eso pasa en la mayoría de los casos. Entonces, creo que no es tanto el interés por describir la ciudad, sino por describir, digamos, los temas sobre los que uno está trabajando y cómo esos temas, independientemente de la ciudad en la que operan, y por más específicos que puedan ser, pueden justamente complementarse entre sí y ser como el puntapié inicial para empezar a intercambiar, haciendo uso justamente de la virtualidad como esta herramienta que vino para quedarse aparentemente. Entonces, bueno, siguiendo, dicho esto, tratando como de avanzar un poco en el proyecto, si esta es la ciudad de Montevideo, en realidad lo que aparecen ahí rápidamente son una serie de, digamos, de infraestructuras, que yo llamo infraestructuras edilicias, que están en, digamos, en transición. Es decir, son un montón de puntos de la ciudad que tienen una serie de edificios o de espacios que por su escala se pueden considerar urbanos, digamos, o parte de la ciudad, que están en transición. Es decir, que tuvieron una vida pasada y que por algún motivo en el corto plazo quedaron en desuso, vacíos o en transición, en este estado como de entretiempo, y que muy probablemente las lógicas del mercado los van a absorber y los van a transformar, digamos, en algún punto del futuro cercano en otra cosa. Pero mientras, son una gran oportunidad para ensayar justamente estos eventos públicos en el entendido de que el evento tiene justamente la capacidad, como decía antes, de construir ciudad. Entonces por ahí, se lee por acá, aparece este concepto de la curaduría urbana. ¿Cómo? Sí. Pensé que preguntaban algo. Por ahí aparece este concepto, avísenme si me extiendo mucho y me apuro, pero por ahí aparece este concepto de la curaduría urbana, no lo invento yo, es algo que está estudiado, que en realidad, digamos, lo que plantea justamente es eso, es entender que la ciudad en sí misma también puede ser objeto, y a través de la oportunidad que plantean este tipo de espacios, también puede ser objeto, digamos, de una cierta curaduría. Una curaduría en la que necesariamente van a existir unas infraestructuras, como ya estamos acostumbrados, de cualquier ciudad necesita tener para funcionar, pero también va a tener una programación pública, una agenda pública. Entonces, en esa lógica, por supuesto, aparece la agenda pública como una nueva herramienta en la que los espacios, digamos, de uso público dejan de tener, digamos, una programación determinada y permanente, ¿no? Una plaza, una cancha de básquetbol o lo que fuese, y pasa a ser más dinámico. Y después el concepto de montaje urbano, ¿no? Uno está acostumbrado a que las tareas de montaje son para, justamente para, más asociadas al mundo del teatro, la exposición y demás, pero perfectamente podemos pensar que, así como estamos acostumbrados a que la ciudad se construye, en términos, digamos, más tradicionales, también se puede montar y desmontar. Y todo esto para generar justamente una serie de eventos públicos. Estos eventos, digamos, necesariamente necesitan ubicarse en su relación temporal, tanto entre ellos como con los lugares en donde van a funcionar la ciudad. Entonces, un poco esto que aparece acá, que es un poco lo que me ayuda a seguir adelante con el resultado del proyecto, yo lo llamaba un poco el ecosistema del evento, ¿no? O sea, todos los elementos, digamos, que habilitan y permiten a pensar en la generación de eventos públicos en una ciudad como un sistema complejo para aportar, digamos, al catálogo de espacios públicos y de espacios de encuentro que la ciudad ya tiene, aportar un nuevo formato, digamos, ¿no? Que es el del evento urbano. Entonces,
Digamos, como que un poco para entender este ecosistema como algo que en realidad tiene unas ciertas capas de complejidad que trascienden, digamos, la del festival aislado o la del conflicto puntual por un espacio en desuso. Entonces, un poco para, hay algunas cosas que no las voy a desarrollar ahora, pero que tienen que ver con esto, donde en realidad este proyecto tenía como dos etapas, una en la que se presentaba y la otra en la que se entregaba una tesis escrita, solamente como para contar esas dos partes. Por acá, digamos, yo profundizaba después de haber presentado el proyecto en la parte escrita, en esta cuestión de los gradientes de temporalidad, donde hay una cosa que me interesa especialmente estudiar, que tiene que ver con esta dualidad que normalmente tenemos en las ciudades de lo efímero y lo permanente. No quiero extenderme, pero en realidad el cuestionamiento viene por el lado de entender que en el fondo no es tan así, no es tan radical. Lo que hay son gradientes de temporalidad, y en esos gradientes puede entrar el evento como una herramienta para operar en ellos. Por acá aparecían ejemplos. Lo mismo con lo del montaje urbano, el montaje urbano y la programación pública. O sea, hago hincapié en estas cosas porque me parece que, en el caso de mi proyecto, y creo que un poco la lógica de la maestría en algunos proyectos pasaba lo mismo, había como una cosa muy fuerte en tratar de conceptualizar algunas cuestiones y encontrar nuevas narrativas para las ciudades, sobre todo latinoamericanas, las ciudades, digamos, de este futuro próximo. Entonces creo que eso se notó bastante, y creo que está bueno como hablar más bien de esos conceptos más allá de las particularidades, pero bueno, por ahí aparecía entonces en mi caso el montaje urbano y la programación pública. Por acá simplemente son, digamos, entender que yo selecciono cuidadosamente, digamos, tres de estos grandes, de estas grandes infraestructuras en transición. Una es donde funcionó hasta hace poco un mercado de frutas y verduras, no tiene mucha importancia, pero digo, la otra dejó de funcionar hace ya muchos años, un espacio de producción de carbón, y en el otro, hace también unos 20 años, era la ex estación central de trenes. La ciudad de Montevideo dejó de tener trenes, también quedó en desuso. Pero yo selecciono esos tres porque tienen especial interés, por varios motivos, pero por supuesto la ciudad tiene otra serie, digamos, de puntos de este tipo. Por acá algunas fotos que son representativas. Este es este ex mercado de frutas y verduras. Esta era la estación central de trenes, con cierto estado de abandono, más allá de que ahí estaba en un uso puntual. Lo mismo por acá de lo que era la carbonera, también una especie de visita de obra que después queda inconclusa, o sea, el espacio sigue siendo un hueco en la ciudad, digamos. Lo mismo acá. Y después un poco entender, ¿no? O sea, empezar tratando un poco como de especificar en lo que se veía dentro de aquel ecosistema que yo mostraba al principio, ¿no? Si por un lado están las infraestructuras edilicias, que son las que acabo de mostrar, por este otro están las infraestructuras blandas o infraestructuras, digamos, no me gusta llamarlas temporales, porque la temporalidad creo que tiene justamente como más complejidad, pero estas infraestructuras blandas son elementos reales, físicos, diseñados y construidos, más o menos específicamente, para poder, en un plazo de tiempo muy ágil y rápido, haciendo uso de esa oportunidad que aparece en estos edificios, poder reactivarlos, ¿no? Poder prenderlos. Entonces, por acá aparecen, digamos, simplemente algunos ejemplos de proyectos puntuales en los que en algunos he trabajado a nivel profesional, y otros son simplemente ensayos que han quedado en nada. Sumado a esto, me gustaba como hacer hincapié en algo que muchas veces uno en la ciudad no lo contempla, que son las infraestructuras invisibles. Es decir, algo muy sencillo como cables, datos, redes, iluminación, audio, video, ¿no? En realidad uno está acostumbrado que son como elementos que forman parte de otro tipo de proyectos, y en realidad la ciudad, por supuesto, que lo necesita, y en este caso en particular, este tipo de infraestructuras abandonadas, digamos, muchas veces son elementos clave justamente para esta activación. ¿Perdón? Entonces, sí. Sí, un minuto. Un minuto, en dos yo termino. Me extendí con la primera parte, pero fue un poco por gusto. Lo que viene después es nada más que una serie de ficciones sobre lo que podría haber sido, pero también me interesaba por acá en realidad contar que la temporalidad del evento, digamos, es fundamental, con lo cual hay que situarlo en el tiempo. Estos tres proyectos plantean cada uno una curaduría distinta, hablan de resistividad, editabilidad y conectividad, pero entienden que si bien, digamos, se posicionan en el tiempo, en un entorno determinado, también pueden interactuar, y por eso la palabra interacción, entre ellos. Por supuesto, con una correspondiente programación. Por lo que por acá aparecía, digamos, en uno de los espacios, esta primera curaduría de resistividad, a partir de ahora, todo esto es super, sumamente ficcional, digamos, ¿no? O sea, son propuestas que no existieron, para ejemplificar un poco cómo podría funcionar este ecosistema de eventos en la ciudad de Montevideo, ¿no? Entonces, la resistividad como curaduría general para este espacio en particular, con su evento ficticio de retransmisiones, ¿no?
Entonces, bueno, como que un minuto no me quiero extender, pero por ahí se pueden ver justamente cómo las partes de este ecosistema empiezan a interactuar entre ellas y activar un espacio. Por supuesto que también interactúan, digamos, con otros, de estos, generando un circuito, digamos, entre universidades, instituciones públicas, privadas, o sea, este otro tipo de lugares de la ciudad, o sea, no activa nada más que un edificio, sino que empieza a hacer que la ciudad se dinamice. Por acá otro, que tenía que ver con otro tipo de curaduría, en otro tipo, digamos, de espacio, no me quiero extender tampoco demasiado, lo mismo, generaba lo mismo, o sea, misma lógica de entender que es un proyecto multiescalar, que por más que uno hable de un edificio, está hablando también al mismo tiempo de una porción de ciudad, y por más que uno hable, digamos, de un mobiliario urbano, lo mismo. Por acá apareció una tercera ficción, de vuelta no la voy a escribir porque me quedo sin tiempo, pero también la estación de trenes abandonada, digamos, y con otro tipo de elementos y infraestructuras, también se activaba en sí misma, por supuesto también su circuito, y si se acuerdan un poco, vuelvo para hacer la temporalidad por esto de la interacción, y un poco como cierre, entender que en el fondo, este ecosistema donde plantea activar como estas tres infraestructuras, digamos, en transición, efectivamente después luego generas una serie de interacciones, digamos, complejas en la ciudad, que permiten justamente terminar operando sobre casi todo el centro de la ciudad de Montevideo. Bueno, yo por acá cerraba, esto ya tiene un año de esta presentación, pero cerraba, digamos, en Barcelona un poco con esta foto que es de la ciudad de Barcelona, contando que eventualmente este tipo de, digamos, de proyectos podrían casi que aplicarse en cualquiera de las ciudades sobre las que operamos, trabajamos. Pero así que por ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Federico. Súper interesante tu presentación. Gracias. Y pues vamos entonces a continuar con nuestra siguiente invitada, Marina Villalabeitia. Ella es arquitecta, FADUBA, máster en ciudades por la IAC. Y entre el 2021 y 2022, ella está especializada en patrimonio, planificación, estratégica urbana y tecnología de los materiales. También es gestora cultural para la Fundación Ortega y Gasset en la Universidad Complutense de Madrid. Subsecretaria de Planeamiento Urbano, Obras Públicas y Agrimensura en la Secretaría de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbanoambientales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Y también es titular del estudio 3 Lab, Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Estratégico. También es directora de Atando Cabos, Intermediaciones Creativas en Territorios de Diseño y directora de los Encuentros Internacionales Patagonia, Otra Cultura y Paisaje en Patagonia. Curadora también de la VIAR, Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina, en la sección Técnica, Artesanía e Industria. También es profesora titular de la Tecnicatura en Gestión y Mediación Cultural en la UNPSJB. Ha sido también docente en la FADU e investigadora senior del proyecto Buenos Aires 2000, dirigido por el arquitecto Alberto Varas, de la FADU UBA. También ella es coautora y directora editorial de los libros Buenos Aires, Metrópoli, Buenos Aires Natural Artificial, Buenos Aires, una trilogía metropolitana. Marina Villalabeitia, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. A ver si puedo compartir. Un segundito. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, creo que no estamos en la primera. Ahora sí, primero. Sí, está perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todos, a Laura, a Renata, a todo el equipo que me han invitado a contar la experiencia que he tenido con la maestría, a mis compañeros presentes. Yo les voy a contar cómo es mi área, digamos, en lo que es la presentación de Comodoro Rivadavia, que está inmersa en la cuenca petrolífera del Golfo San Jorge, ¿no? En la Patagonia Argentina. Beyond Petroleum es el título de mi tesis y son el concepto de estas topologías de remediación en la cuenca del Golfo San Jorge, como decía, una cuenca petrolera, una cuenca ya madura, digamos, en transición, y que tiene justamente toda esta el desafío de cómo generar horizontes de futuro en un entorno en donde prevalece esta obsolescencia programada, ¿no? Un paisaje industrial, un paisaje, como se ve acá, maquínico, altamente tecnificado, y que la ciudad, concretamente como Rivadavia, tiene un ejido impactado por la lógica del subsuelo, por la presencia de pozos petroleros. Es literalmente una company town, lo ha sido en sus orígenes, eso fue dando origen a los barrios,
y el remanente de esos pozos, de los cuales 1.440 no tienen el abandono técnico, por ende no se pueden habitar las tierras que están encima. Los pozos obviamente no se visualizan, pero tienen un radio de restricción de 60 de radio, 120 de diámetro. Eso impacta de manera sobredimensionada, lógicamente, en lo que es el parcelario de la ciudad y todo lo que significa la calidad de vida, porque no se pueden prever servicios, o sea, no genera suelo urbano cuando hay un pozo sin el abandono, no se puede llevar el gas, no se pueden llevar las redes, la gente termina ocupando, y es un problema desde mi, digamos, desempeño como subsecretaria de planeamiento. Permanentemente lidiamos con estos problemas que impactan, como decía, en la calidad de vida de la ciudadanía. Acá vemos en estas imágenes lo que es verdaderamente el ejido de la ciudad. A la izquierda se ve todo, es muy largo, tiene 40 y pico de kilómetros de costa, la ciudad de Comodoro Rivadavia, un paisaje maravilloso, pero está impactado, como se ve en esa imagen, con la presencia de esa cantidad de pozos, ¿no? O sea que la lógica del urbanismo, que es la del suelo, está pervertida por la lógica del subsuelo, que impacta directamente generando altísima condición de especulación inmobiliaria, informalidad, y en ese punto de esa informalidad y de esa falta de planificación es donde el proyecto hace su punta de lanza o intenta hacer su punta de lanza, ¿no? Acá se ve particularmente cómo en un sector de unos barrios, puntualmente barrio Rodríguez Peña y barrio Castelli, de la zona norte de la ciudad, son tierras de la empresa petrolera YPF, la empresa estatal, que tienen una cantidad de pasivos a los cuales yo, digamos, dentro del marco de la tesis, les he ido denominando con unos títulos, digamos, que eran como muy conceptuales, ¿no? Las periferias de proximidad, porque literalmente uno ve enclaves de barrios, con su lógica de lo que es el parcelario y demás, rodeados de una periferia que parece un descampado, y que tiene que ver con justamente eso, la imposibilidad de ser incorporado al tejido urbano habitable o de uso. Entonces, en definitiva, esas periferias de proximidad, lo que busca el proyecto es generar un nuevo contrato entre el suelo y el subsuelo, con un mutualismo biológico, y no solo biológico, sino también con todo lo que significa las nuevas tecnologías, ¿no? Es una cuestión de un parasitismo entre especies, robóticas, no robóticas, humanas, biológicas y demás, que puedan permitir un saneamiento progresivo, como un espacio común tecnificado, altamente tecnificado, pero resignificado y reformulado a partir de las distintas hipótesis de este proyecto, para que de acá a unos 30 años podamos tener un espacio agrario periurbano en un proceso de transformación y de regeneración que con el tiempo constituya un banco de tierras para la ciudad, ¿no? En eso claramente la responsabilidad de las operadoras petroleras es clave, y hay que generar todos estos pactos que tienen que estar en la agenda de lo público, porque necesariamente es de una gran complejidad esto que les estoy planteando. No hay casos similares de estos que yo conozca, al menos, y nosotros vivimos en esta condición casi naturalizada, pero claramente no es absolutamente natural, ¿no? Bueno, acá se ve un poco el imaginario de lo que significa la zona del enclave, donde vemos caminos petroleros junto con también las escorrentías, porque hay que agregar que tiene toda una trama topográfica bastante endemoniada de mesetas y de cañadones, que con el cambio climático los supuestos arroyitos que eran inexistentes comenzaron a tener caudales y generar inundaciones. Es una zona que no llovía mucho y ahora está lloviendo. Entonces, hay una realidad entre lo que sería el macro del territorio, en las imágenes de abajo se observa lo que es hídrico, lo que es topografía, asentamientos humanos, todo lo que son los caminos, y ese trazado casi mondrianesco que es las líneas de sísmica que generan el fraccionamiento de la cuenca para que las operadoras sean las concesionarias de la explotación petrolera. Va desde el mar hasta la tierra, y tierra adentro casi hasta Chile, la cuenca. Así que es un tema complejo de resolver estos paisajes maquínicos de esta complejidad, ¿no? Generan asentamientos irregulares, lógicamente, por esa inestabilidad de reglas del juego claras, y en la última imagen se ve el sistema parcelario de los barrios que mencionaba, el sistema hídrico, y cómo en la memoria histórica de este campamento, que era campamento de YPF en su momento, ahora son estos barrios, usaban el agua de los arroyos para generar huertas urbanas. Entonces, a partir de ahí, con todo un estudio de capas, de distintas implicaciones, pozos, tejido, caminos petroleros, cauces hídricos, fui generando estos layers, una suerte de topografía
diseccionada quirúrgicamente para poder ver cómo interfieren y generan ese palimpsesto complejo, ¿no? Una genealogía espacial y territorial de origen industrial, con los legados de esos paisajes productivos reimaginados, que tienen que ver con poner un sistema de patterns, que acá se visualizan, ecotecno patterns, que van saneando progresivamente en el tiempo, a partir de esta, digamos, sinergia de un mutualismo entre especies, pero que parten de un criterio agrario, digamos, soberanía alimentaria, generar espacios en proximidad, regenerar la tierra, con esas reingenierías comunitarias, y que a futuro puedan ingresar en un sistema de banco de tierras, como decía, de patrimonio fiscal municipal, que hay que claramente también establecer los indicadores que, para aquellos casos en donde se genere un sistema de alimentos, no esté implosionado por la voracidad inmobiliaria que termina comiendo y llevando las fronteras de los límites a todo lo que se le opone, ¿no? Así que acá toda la cuestión de la agenda y de cómo generar una transición compartida, colegiada, sentando a la mesa a todos los actores, es sustancial. Aquí se ven en esta lámina las tres estrategias puntuales. Lo primero son los mercados de proximidad, en el nodo 1 a la derecha, justamente haciendo hincapié en este sector de esa memoria del área de huertas, que esto lleva de la mano, y lo estamos haciendo en la gestión actual, a generar todo un sistema de mercados en la ciudad, ¿no? Con el tema del alimento y hambre cero y todas las cláusulas que imponen los ODS. A partir de esto, que es el mercado de proximidad, se empiezan a articular una serie de saneamientos, de paradigmas y de aglutinación de objetivos que tienen que ver con poner en valor la tierra, para también intervenir en el punto 2, que es el de la izquierda, con la reconversión de todo ese sistema piping, si se quiere, del remanente de los pasivos del petróleo. Hay cañerías enterradas, cañerías en superficie, están los pozos en sí mismo, que la idea es que puedan también servir hasta inclusive para canalizar aguas de lluvia y demás. Y en el centro está el punto 3, que es en definitiva esa célula o pattern, que metabólicamente va gestionando la remediación y el saneamiento, generando esos cúmulos en donde progresivamente se va transicionando hacia nuevas centralidades. Esta es una imagen de esa suma de barrios y de zonas de las periferias que comentaba de proximidad, generando un ecosistema donde se van articulando las huertas, el tema de la universidad, un ecoparque, la inteligencia aplicada que también genera la investigación, biodigestores, bueno, viveros, etcétera, ¿no? Para justamente este concepto de la ciudad, esta es una imagen la que se ve de las huertas que yo les comentaba, y cómo retroalimentan la zona de pozos con este criterio de Circular City, ¿no? Acá se ve lo que sería como un 3D de este sistema de los patterns, en donde conviven una transición energética a energías sostenibles, donde antes había pozo, ahora tenemos un área de nueva centralidad, conviven con equipamientos comunitarios, ya sean viveros, FarmLab, digamos, lugares donde la sociedad o la comunidad puede hacer sus propias prácticas, y lo que es fundamental en este proyecto es decantar una nueva morfología para lo que son los parcelarios de la ciudad. Estamos rodeados de proyectos que los agrimensores instrumentan, donde aparece el pozo, son 120 metros de un diámetro o circulito que termina dando forma a las plazas, a los lotes. Hay que cambiar el anteojo, ya no se puede intervenir con las leyes de Indias, sino generar patrones para las parcelas que tengan una lógica más, digamos, sostenible, y no solo sostenible, sino también orgánica, en relación con la figura que esto genera de la restricción, ¿no? En esta Marina, secuencia se va viendo como... Sí, ya termino, ¿eh? Queda progresivamente la célula base, los 120 metros de diámetro de la restricción, como progresivamente va generando esos cúmulos de saneamiento para finalmente tener también la posibilidad de generar nuevos patrones de tipologías de vivienda o de hábitat saneado, ¿no? Porque los pozos tenemos dos condiciones, con abandono técnico, que es cuando tiene efectivamente el sellado, condados y demás, que eso hace que en superficie solo 2 metros de servidumbre, digamos, administrativa hay que manejar, pero cuando no tiene el abandono técnico estamos hablando de ese impacto de 120 metros de diámetro que imposibilita que el cero pueda ser suelo urbano. Entonces, bueno, a partir de todo lo que les iba comentando, con este estudio del parcelario, las supermanzanas también, cómo ver todo el diagrama de las circulaciones y de la aproximación en esto. Pero la idea es, desde este paisaje, esta es una foto de ese
de esa periferia de proximidad entre los asentamientos barriales que mencioné, y con esta historia de la memoria, de la company town, y desde la lógica de un habitar muy nómade, podamos pasar a algo de este tipo, ¿no? Yo quiero decir como cierre, porque digamos, la perspectiva de todos estos estudios, y yo hablaba mucho en su momento de las hipersticiones como un mecanismo de generar futuros que traccionan sus propias ficciones para arribar a donde uno quiere, ante tanto discurso apocalíptico, ¿no? Y más que estamos realmente plantados en una cuenca petrolera que es complejísima. Quiero decir que una de las cuestiones que estoy trabajando en mi área de trabajo en la municipalidad es ver cómo podemos impactar en las leyes puntualmente de minería, que son bastante siniestras porque habilitan al suelo y al subsuelo a la vez, al que tiene la concesión. Pensar que la ciudad toda, devenida de una company town, les obligue a las petroleras que son dueñas de tierras, con este abandono de pozos que no hacen la inversión necesaria para sellarlos, a dejar para el municipio, así como si es un desarrollo urbanístico, tenés el 10% de espacios verdes y el 5% para equipamiento comunitario, bueno, que ellos dejen un 10% y un 5% de esos pozos que no están sellando como un banco de tierras para la ciudad, que se pueda sanear progresivamente y tengamos acceso a eso como un capital activo. Y así podemos poner el cascabel al gato. Así que bueno, todo va como generando una aplicación muy concreta, que es lo que a mí me interesó. Y cerrando ya esta locución, debo decir que la posibilidad de hacer una maestría como esta, la distancia, para todos los que nos interesa estar actualizados y por otro lado para competir entre pares y ver qué pasa en otras ciudades, es verdaderamente maravilloso. Así que ha sido uno de los intereses fundamentales de mi participación en ella. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Súper interesante. Una de las preguntas iba por ahí, cómo llevarlo de repente de la teoría a la práctica, pero ya nos vas respondiendo ahora y seguro vamos a profundizar en la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Marina. Vamos ahora a darle la bienvenida a María Fulquier García. Creo que Ana Luisa, ¿no? Ana Luisa sí. Oterbach. Vamos a continuar con Ana Luisa Oterbach. Ella es arquitecta y urbanista graduada por la Universidad Tuiuti du Paraná y máster en ciudades por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, IAC, en Barcelona. A ella le interesan los proyectos de urbanismo con enfoque socioambiental, movilidad, vivienda social, recuperación de espacios públicos y áreas degradadas. Ha formado parte del equipo de Jaime Lerner Arquitectos Asociados en proyectos multidisciplinares, estratégicos e integrados a escala regional, urbana y arquitectónica de iniciativa pública y privada en varios estados brasileños. Ana Luisa Oterbach, el espacio es tuyo. Olá, bom dia, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência na maestria em cidades. Vou falar de espaço e devagar, então espero que todos entendam. Eu estou falando hoje de Curitiba, da região sul do Brasil, mas o meu estudo de caso foi bem longe da minha casa, foi na região metropolitana de Salvador, que fica no estado da Bahia. Vou pedir desculpa que hoje eu estou com tossindo bastante. Mas o que eu gostaria de ressaltar, acho que um ano depois de fazer essa maestria, é interessante comentar que muito mais do que um resultado final do que eu vou apresentar aqui hoje, foi o caminho para chegar até aqui. Então, eu diria que é muito interessante participar dessa maestria, porque é uma nova forma de olhar para os nossos territórios, né? Principalmente latino-americanos, que têm muitas coisas em comum, mas também são muito distintos entre si. E foi um desafio entender em qual escala eu gostaria de trabalhar, qual enfoque eu gostaria de dar. Então, eu diria que o caminho, a trajetória, foi muito mais importante do que qualquer resultado. Assim, acho que para mim foi muito enriquecedor nesse sentido. E o meu território, que está na ilha de Taparica, na Baía de Todos os Santos, é um território muito sensível, então, tanto em aspectos de natureza quanto aspectos socioeconômicos.
um território riquíssimo também, muito interessante. É, fica na segunda maior baía do mundo, do planeta. É a capital negra da América Latina, por conta da história, da vinda dos escravos africanos para o Brasil. E isso foi uma sensibilidade que me chamou muita atenção desde o início da minha pesquisa, para tentar trazer para esse projeto, né? Por conta dessa riqueza cultural que influencia diretamente em como as pessoas aproveitam e se associam com esse território. Então, assim como em toda a costa brasileira, lá não é diferente, nós temos muitas comunidades tradicionais. E a principal que se destaca nesse território aqui da Ilha de Taparica são as comunidades pesqueiras e as comunidades quilombolas. E, então, essas religiões de matriz africana, essa cultura está muito forte, muito presente no território. E para mim, assim, é o que me fascina, sabe? É uma forma de traduzir a história brasileira em um território. E até hoje, esses saberes tradicionais dessas comunidades são passados de geração em geração. Né? E toda essa percepção do espaço em que se vive é uma percepção coletiva. Né? Então, lá é muito comum se ver essa dinâmica de que o mar é de todo mundo, o mar é de todos. Então, foi a partir desse olhar que eu busquei trabalhar. Então, a estrutura dessa cidade, são duas cidades, começou a se desenvolver a partir dessas atividades tradicionais. E como eu comentei, foi um desafio entender em qual escala eu gostaria de trabalhar, mas desde o início me chamou muita atenção essa dinâmica transversal que existe na ilha, que são as comunidades da costa, que têm mais infraestrutura, porém não tanto, e as comunidades da contracosta, que são territórios muito mais rurais, com características muito mais de comunidades, de pequenos vilarejos. O que é importante ressaltar é que é um território muito cobiçado pelo turismo. Então, as praias são belíssimas, tem muita natureza, muita biodiversidade. E o turismo é uma coisa que influencia bastante aqui, nesse território. Então, partindo dessa ideia de costa e contracosta, eu comecei a explorar esses movimentos transversais, locais. E também eu comecei a observar que esse movimento transversal, ele se reproduz na escala regional. A ilha por si só, em função da sua geografia, da sua posição, já atua como um ator transversal, porque ela conecta a capital Salvador com o interior do estado da Bahia. Então, essa questão me chamou muita atenção dentro desse âmbito regional. E na escala da ilha, essa questão de mobilidade é interessante porque não existe transporte público, não existe ônibus. Né? Então, as pessoas tendem a se locomover muito por meios não motorizados, a pé e por bicicleta. No final das contas, quando a gente trabalha como urbanista, uma das coisas que a gente gosta de explorar é isso, né? Como incentivar que as pessoas andem menos de carro, andem mais a pé. Isso é uma coisa que já acontece no território. Então, eu busquei explorar essas questões transversais de costa e contracosta com essa mobilidade muito interessante que já existe. E a minha grande questão foi, então, como conectar essas comunidades tradicionais e direcionar a planificação urbana para integrar esse território em que elas vivem e essas pessoas. Então, eu parti dessa ideia de transversalidade para estabelecer uma rede, né, multiescalar, multidisciplinar, entendendo que qualquer território tem as diferentes capas. E a partir disso, chegar nessas proposições, né? Então, como direcionar que o planejamento esteja direcionado para áreas que mais precisam. A primeira grande capa assim, que eu busquei estudar foi no âmbito da territorialidade. Como eu comentei, é um território muito biodiverso. A costa tem uma barreira de corais. A contracosta tem muitos manglares, muitos manguezais que compõem esse ecossistema. E somado a isso, existem essas comunidades, principalmente localizadas na costa. E junto a elas, eu busquei também mapear
as principais atividades religiosas e culturais que acontecem no território. Então, são esses pontos aqui. Porque são atividades que se manifestam muito, né? Fazem muita diferença. E a mobilidade, em função dessa, principalmente da mobilidade peatonal, eu busquei, então, mapear essas principais transversalidades, tanto marítimas quanto terrestres. A soma de todas essas capas me resultou nesse mapa complexo, cheio de layers, que eu gostaria também de trazer um pouco dessa experiência aqui do meu escritório, do escritório Jaime Lerner, do meu trabalho, que é essa visão de pegar o território e propor culturas urbanas. É olhar para esse território e entender que um ponto estratégico vai modificar todo o tecido urbano que está em volta. Então, organizando esse território a partir daqueles pontos do mapa que eu fiz, assim como também dos vetores ambientais, considerando também mudanças climáticas, aonde tem mais água, onde a água tende a avançar nesse território, aonde tem mais maciços vegetais. Esses pontos somados a esses vetores, esses movimentos, eu consegui mapear essas transversalidades. Então, essa transversalidade aqui desse mapa, ela se resume nada mais do que a soma do que aquelas três capas que eu mostrei. As pessoas, o território e a mobilidade que conecta esses espaços. O meu objetivo foi criar essa rede de conexões, seja através do mar, seja através da terra. E considerando a alta taxa de deslocamento peatonal na ilha, o ideal seria criar uma grande rede cicloviária no território que conectasse esse ponto, esses pontos ativadores do espaço. Mas muito mais do que isso, criar essa rede que conectasse essas comunidades mais tradicionais, junto com o turismo, e também associando a tecnologia. Então, esses principais pontos dentro dessa rede de mobilidade, eles mostram como eles poderiam se conectar, quais são as principais atividades que acontecem nesses territórios e as principais atividades festivas que essas comunidades fazem. Deixa eu passar aqui. Então, imaginando que também um dos principais desafios da América Latina, acho que em geral, é essa questão de ter acesso a dados. E como a própria tecnologia é uma camada transversal a todos esses assuntos, eu imaginei que se poderia criar um aplicativo, uma plataforma que tivesse a participação cidadã através disso. Claro que eu entendo que a participação cidadã é muito mais profunda, mas uma das formas para conectar essas redes seria ter um canal onde as pessoas, os moradores, se registrassem, criando um banco de dados com profissão, idade, gênero, nacionalidade, se é turista ou se é morador, né? E como, e aos poucos, conforme as pessoas fossem deslocando por esse território, conectando esses pontos, iria criar essa base de dados também de frequência de bicicleta, de ônibus, enfim, de barco. Então, a pessoa poderia escolher qual desses pontos ela vai se destinar, tanto para turismo quanto para exercer suas principais funções. Ele poderia ver os eventos, a história, esse calendário e esses serviços através do turismo mais consciente. E aqui o meu objetivo foi dar um zoom dentro de um desses pontos, os principais pontos aqui, que é a ruína da Conceição, uma das igrejas super antigas da ilha do território, e enxergar isso como uma possível cultura urbana. Então, esses pontos seriam os principais entre a gestão municipal, enfim, através de parceria público-privada, se poderia investir para transformar esse tecido aos poucos, né, através desses pontos. Então, sempre pensando em atividades culturais associadas a essa mobilidade. Então, isso aqui também foi mais uma perspectiva, aqui já no sul da ilha, falando um pouco também sobre essa conexão com os barcos, né, com o mar. Ana,
Cada um. Sim. Obrigada. É, isso também foi interessante de se pensar em como isso seria traduzido para o futuro da ilha, né? Como estimular a participação e imaginar que, de repente, existem mais pontos do que esses que foram mapeados. Então, eu acho que o ideal seria que tivesse a participação cidadã junto com a gestão municipal, enfim, mapeando esse território, entendendo esse território, de repente, ter a ajuda das pessoas, dos visitantes, dos moradores, para qualificar essas experiências e sugerir novos pontos, o que poderia ter, o que está faltando, como ampliar essa rede, né, de experiência desse território tão, tão sensível, tão interessante. Então, sim, diria que é isso dessa minha apresentação. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Súper interesante tu presentación. Y vamos entonces a pasar ya con nuestra última invitada, María Fulquier García. Ella obtuvo su máster de arquitectura en la Universidad de Alicante, España, con estancias en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, y en la Universidad de Colima, México. Más recientemente, obtuvo el máster en ciudades, urbanismo próximo de IAC. Actualmente reside en Bélgica, donde trabaja como diseñadora de información y facilitadora gráfica para la consultoría Visualty. María, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Yo decidí trabajar sobre Bélgica porque es donde resido actualmente, al contexto que me quedaba cercano, y son las problemáticas urbanas que también me interesan porque me afectan personalmente. Y más en concreto, trabajar sobre la región de Flandes, que es donde vivo, y es una región cuyo principal desafío urbano hacia el futuro es la circunstancia de que es una región extremadamente dispersa a nivel de densidad. Está extensamente urbanizada, pero con muy, muy baja densidad, prácticamente cubierta de lo que llamaríamos un urban sprawl, toda ella salpicado con núcleos urbanos relativamente pequeños. Y aquí se puede apreciar un poco cómo extensamente está construida la región. Esta dispersión urbana tiene consecuencias climáticas bastante importantes, tiene una huella ecológica extrema, considerando especialmente el tamaño del país, que tienen que ver con un uso muy ineficiente de la energía para la calefacción de las viviendas debido a esta dispersión urbana, pero también una movilidad muy ineficiente debido a lo mismo, con uno de los peores problemas de tráfico de toda Europa, y también una depredación de zonas verdes velocísima, 6 hectáreas al día están siendo urbanizadas. Y esta dispersión urbana también genera grandes problemas de cohesión social, porque al igual que puede haber ocurrido, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, hay este fenómeno en el que las clases trabajadoras y especialmente las de origen migrante viven en los núcleos urbanos y las clases más pudientes en la periferia, y hay un problema ahí de desconexión social, digamos. Y por supuesto, esta depredación de zonas verdes tiene consecuencias bastante dramáticas a nivel de resiliencia frente al cambio climático. Un 14% total de la superficie de la región ha sido pavimentada, lo cual quiere decir que es impermeable y no tiene la capacidad de absorber agua, lo cual es un problema muy grande. Debido a esto, se tomó hace unos años ya una decisión política que se vino a llamar el Beton Stop o paro al hormigón, en el que se decidió que se iba a gradualmente reducir la velocidad de urbanización, y la intención es pararla completamente hacia el 2040 y que no se pueda urbanizar ningún terreno nuevo. Esto delinea un futuro claro para la región hacia la densificación. El problema es que esto tiene una oposición social muy importante, porque en el imaginario belga el estilo de vida deseable es el suburbano, es tener tu casa en el campo con un jardín detrás y tu coche aparcado adelante, y para la gente la densificación como conjura imágenes de horror, de gente hacinada. Entonces está por ver
cómo y, de qué, y con qué concesiones este como beton stop realmente se va a aplicar. Pero bueno, es un contexto importante para definir el futuro de la región y define mi proyecto, para el cual bueno, yo me estoy centrando en la municipalidad de Mechelen, que es en la que resido. Mechelen es una ciudad intermedia, bastante pequeña, pero que también dentro de su municipalidad tiene núcleos muy suburbanos, bueno, núcleos, no se les puede llamar núcleos, desarrollos suburbanos, y entonces tiene esta territorialidad entre lo urbano y lo rural que me parecía interesante y que es como muy representativa de toda la región, y pensé que como caso de estudio era interesante porque se puede fácilmente escalar al resto de la región las conclusiones del proyecto. Porque bueno, presenta los tres tipos de tejido como más característicos de la región, un centro medieval muy compacto, rodeado por una periferia urbana de relativa baja densidad, pero que todavía tiene un carácter relativamente urbano, y luego una periferia suburbana de muy, muy baja densidad, que además tiene estos desarrollos muy característicos de la región, que aquí se llaman el Landbebauung, o como ciudad lineal, que son como básicamente líneas de vivienda unifamiliar rodeando carreteras rurales, y básicamente suburbios lineales, formando una red que cubre toda la región. Entonces, considerando la necesidad de encontrar una forma de densificar la región, yo me planteé tres objetivos. Uno de movilidad, que es rediseñar la movilidad de forma que centre al peatón como usuario, como mínimo común denominador social, como una herramienta para ya un poco luchar contra el problema del tráfico y el problema del vehículo privado, pero también la caminar como una herramienta de justicia social, que es como el mínimo común social, es la forma de movilidad que todo el mundo tiene acceso. Y bueno, junto al caminar, también evidentemente el uso de la bicicleta, que aquí está bastante extendido. Luego un objetivo ecológico que tiene que ver con la despavimentación y la generación de como la despavimentación como herramienta para mejorar la resiliencia ante el cambio climático, y también la generación de corredores ecológicos que restauren la biodiversidad que se ha perdido debido a esta urbanización. Y un último objetivo de densificación, pero que sea de una forma que no incurra en los procesos de gentrificación que ya están ocurriendo, que es que frente a esta revalorización de los centros urbanos, las clases trabajadoras inmigrantes que hasta ahora los ocupaban están siendo desplazadas hacia la periferia, que es menos deseable y que apenas tiene acceso a servicios. Entonces yo quería encontrar una forma de densificar que fuera lenta, suave, a iniciativa de los habitantes actuales, y que genera comunidad mediante la disolución del límite entre lo privado y lo público, y los espacios públicos y semipúblicos como un nuevo commons urbano. Identifiqué tres barrios como caso de estudio representativos de estos tres tejidos para trabajar en ellos, que son el Heijuk en el centro, el barrio de Bennekamp en la periferia urbana, y bueno, en suburbia no hay realmente barrios que se pueden llamar, pero elegí una sección alrededor de una intersección en la calle Kapelseweg en Hoornbeek, en la municipalidad de Hoornbeek. Y bueno, por supuesto, realicé un análisis del estado actual. Se puede ver que de las parcelas de lo que es las parcelas, lo que no está construido, la mayor parte del uso son realmente jardines privados, es esto por la suburbia en el que hay también bastante uso agrícola. También un análisis de los volúmenes construidos en el que se ve, bueno, en el centro hay un uso mucho más mixto, usos comerciales, culturales, equipamientos, pero según te vas desplazando hacia la periferia se ve que prácticamente lo único que existe es vivienda unifamiliar y uso privado. Y estos análisis me ayudaron a encontrar una serie de espacios de oportunidad que se centran, que están definidos por tres factores.
Por un lado hay lo que es el Recht van Burkop, que es, son terrenos en los que el gobierno de Flandes tiene derecho de adquisición preferente, y esto evidentemente pues, tiene una ventaja a la hora de redefinir el uso del suelo urbano. Y luego, bueno, especialmente en el centro y en la periferia urbana, se identificó que había muchísimos espacios en interior de manzana, parcelas infrautilizadas que están actualmente dedicadas al parking en superficie, para alojar a todos estos coches que, bueno, todo el mundo aquí tiene mínimo un coche y medio por vivienda, pero si consideramos un rediseño de la movilidad, que es un objetivo también planteado por el gobierno de Flandes, pues estos espacios tienen el potencial de ser utilizados de una forma distinta. Y luego en la periferia también hay una red rural de caminos preexistente que ya tiene una cierta infraestructura y que sería interesante para definir espacios de oportunidad si los vamos a centrar alrededor de una movilidad de bicicleta y peatonal. Entonces, la idea central de mi proyecto es convertir estos espacios de oportunidad que en las zonas más urbanas se trata de espacios interiores de manzana y en la zona más suburbana está definida por esta red de caminos rurales, y convertirlos de uso privado a espacios, nuevos espacios públicos o semipúblicos que sean verdes y también alojen equipamientos y que también estén conectados por una serie de corredores verdes que sean peatonales y también para uso de bicicleta y generen como una red de biodiversidad y también de movilidad lenta. Entonces, generando como una red de movilidad alternativa a las calles existentes y generando pues, nuevos esquemas de movilidad para toda la región que fomenten como este uso de la peatonalidad y de la bicicleta como forma de movilidad lenta más saludable y más justa a nivel social. María. Y bueno, para cada uno de estos barrios yo definí una serie de usos y equipamientos para estos espacios de oportunidad y también una forma de densificación adaptada a las características de cada tejido, pero en el interés del tiempo no me daría tiempo ni de coña en 10 minutos a explicar las tres propuestas para cada uno de los barrios, así que me voy a centrar en la periferia urbana, que es este barrio triangular del centro. Y entonces, bueno, definí en estos espacios reclamados para el uso público y semipúblico tres tipos de usos, aparte de, bueno, de generar nuevos espacios verdes. Uno sería una infraestructura energética de transporte, que serían pequeñas centrales de producción energética que sirvieran a la manzana en la que estén alojados, pero que también alojaran a vehículos eléctricos, tanto bicicletas como coches, compartidos, que la gente de la manzana y, bueno, y del barrio pudiera utilizar y que funcionaran como una infraestructura de reserva y almacenamiento de energía renovable, generando redes activas distribuidas para cada una de estas manzanas. Luego también equipamientos sociales que sirvieran a los barrios y necesidades de la comunidad que vive allí, como por ejemplo bibliotecas de herramientas y electrodomésticos en el que se pueda hacer un uso compartido de este tipo de elementos. También bicicletas compartidas y bancos de tiempo. Todo esto con la idea de generar como commons en cada uno de los barrios, como recursos compartidos que generen cohesión social. Y luego también convertirlos en centro de producción de economía circular, como granjas urbanas con venta de productos in situ y también centros de reciclaje y reparación y de compostaje de la basura de los habitantes. Y luego, a nivel del objetivo de densificación, estos nuevos espacios de oportunidad y esta nueva red peatonal da un acceso al interior de manzana que permitiría, bueno, yo planteo dos posibilidades, o bueno, no posibilidades, dos cosas que podrían ocurrir al mismo tiempo, que es que
cuando los propietarios ceden una parte de su parcela para el uso colectivo y el derecho de paso, también obtienen a cambio suelos de construcción en altura, derecho de construcción en altura, en el que podrían aumentar su vivienda en un nivel y potencialmente como dar lugar a nuevos usos comerciales en el bajo, y también construcciones, extensiones traseras a las que se le podría acceder por estos nuevos derechos de paso interiores a manzanas, que podrían también ser de uso comercial, pero que también permitirían pues, alquilar estos nuevos volúmenes o potencialmente como alojar a familia extendida, de forma que poco a poco esta gente podría como densificar estas manzanas a iniciativa propia y aumentar hasta el doble de densidad y capacidad de ocupación de estas manzanas, sin que pierdan su característica suburbana y sin que ocurra, digamos, a manos de como la especulación inmobiliaria y a manos de los desarrolladores privados. Y bueno, esta es un poco la idea de una evolución en el tiempo en el que el carácter de estos barrios cambiaría poco a poco. Y esto es bueno, un poco una imagen actualmente. Yo pues definí un recorrido interior de manzana. Estos espacios son actualmente accesibles porque muchos son aparcamientos, como ya he dicho, en superficie. Y esta bueno, es un poco la idea que yo tengo, ¿no? Un acceso a interior de manzanas en el que podrían haber nuevos volúmenes construidos, el aumento de la densidad de los usos mixtos, rutas peatonales que atraviesen esos espacios y que sean verdes y permeables al agua, calles compartidas en el que convivan los vehículos privados, las bicicletas y los peatones de una forma mucho más pacífica, y nuevos espacios públicos cubiertos que permitan un uso más regular a lo largo del año, considerando las características del clima aquí, y equipamientos, como dije, de características sociales que sirvan a las necesidades de los habitantes del barrio. Y bueno, aquí lo voy a dejar para no extenderme excesivamente, porque podría hablar de ello como media hora más. Muchísimas gracias, María. Qué interesante pues, propuesta. Estamos dentro de tiempos online, pero estamos formulando unas preguntas que acabamos de compartir por el chat. Vamos a entrar ahora al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por las presentaciones que han abierto una serie de preguntas para que puedan responder. Quisiera empezar un poco conociendo un poco el porqué de cada uno de ustedes con la maestría. Entonces, planteamos la pregunta con Roberto, que al ser una maestría de modalidad a distancia y ustedes al ya estar activos en sus campos de labor diferentes, ¿cómo es el impacto del conocimiento que adquieren y desarrollan siendo aplicados a sus contextos? ¿Cómo de repente, tal vez esto podría ir para Laura o en general para todo el equipo? Porque hemos tenido dos enfoques, ¿no? Desde la introducción como docentes, pero también muchos de ustedes están ya desde la mirada de docente, pero han sido alumnos y han tenido esta introducción de conceptualizar y representar sus problemáticas en soluciones. Tal vez Federico Colón, ¿qué dirías profundizar en esto? Bueno, es un poco lo que yo trataba de decir al principio. Yo creo, primero, y ahí Laura me puede corregir si lo digo mal, pero digo, la maestría, si bien es dentro del IAC, en realidad surge de la plataforma Redes, y creo que el nombre Redes es especialmente acertado, justamente por eso, porque lo que busca justamente es generar estos lazos, digamos, ¿no? En donde, y acá hablo desde mi punto de vista, pero creo que estoy en lo cierto, donde primero la maestría se plantea muy horizontal, ¿no? Es decir, estudiantes y docentes intercambiando
o en principio buscando intercambiar entre, a la par, ¿no? O sea, en ningún caso hay un interés, digamos, por diferenciar quién está de qué lado, lo que creo que es fundamental. Y por el otro, justamente, digamos, decías, ¿en qué medida justamente se puede, no recuerdo la pregunta exacta, pero en qué medida, digamos, podemos aplicar esto en nuestros campos de trabajo profesional en nuestras ciudades? Y bueno, yo creo que en realidad lo interesante de eso es que es en los dos sentidos, ¿no? Digamos, por un lado, por supuesto que la maestría plantea, en su versión, justo decía Laura, ¿no? En su versión online, se permite tener un montón de docentes con unas miradas súper heterogéneas entre ellas, complementarias y muchas veces incluso hasta opuestas, ¿no? Y creo que ahí está lo interesante. O sea, hay digamos, por un lado eso, o sea, un abanico, digamos, ¿no? De conocimiento enorme, en muchos casos muy vinculado a la realidad, ¿no? Y muy, muy aplicable, tangible, y casi que a veces dan ganas de llamar a algunos de los que dan alguna charla, simplemente para invitarlo a trabajar en conjunto, así, en forma casi inmediata. Pero por el otro también con miradas mucho más conceptuales, académicas y de tono más experimental. Entonces creo que eso se complementa muy bien. Y decía en los dos sentidos, porque por supuesto en un sentido sucede eso, es decir, el conocimiento digamos, del máster a nivel de, por lo menos en mi caso, a nivel profesional, puede tener una relación como muy directa, pero a su vez también pasa al revés. Creo que lo que cada uno está haciendo en sus ciudades y el conocimiento que ya está generando, ya sea acá desde lo académico o en el plano, digamos, de lo profesional o lo laboral. Mucha gente estuvo de la maestría, estudiantes vinculados, digamos, a los, no sé cómo lo dicen en cada país, pero a los municipios o intendencias en las que trabajan, o sea, vinculadas al trabajo público y en cuestiones muchísimo más, o sea, con conflictos reales, ¿no? Conflictos urgentes que se alejan muchas veces un poco de los grandes titulares, digamos, del cambio climático y demás, y se concentran en problemas, digamos, graves de ciudades latinoamericanas que atraviesan situaciones como súper complejas, sobre todo a nivel social, y creo que eso aporta muchísimo a la maestría también, ¿no? Es decir, en el fondo, y con esto termino, es yo creo que de alguna manera es justamente una especie de gran red en el que todo se alimenta de todo, ¿no? Y no necesariamente un lugar en donde salir sabiendo muchísimo o sabiendo un poco más sobre tecnologías, cambio climático y demás, sino justamente a partir de como del intercambio. Yo creo que es por ahí. No sé si respondí. Yo creo que sí. Por ahí, lo que mencionas, justo Marina presenta su proyecto basado en un problema socioecológico, ¿no? Muy, muy real. Tal vez, Marina, quieras complementar un poco tu presentación con esta pregunta. Sí, bueno, un poco creo que lo había mencionado, pero la realidad es que la maestría nos permite, lo decía recién también Federico, estar en contacto con profesionales pares que están en contextos muy distintos. Pero más allá de esa diversidad que siempre es bienvenida porque te abre la mente y demás, la realidad es que hay paradigmas en la discusión del urbanismo, de la arquitectura, de la ecología, de cómo el cambio climático, temas que se van posicionando, que según dónde estés, tienen más llegada o menos, digamos. Latinoamérica tiene una condición periférica en relación con muchos de los temas que desde Europa tienen agenda más prioritaria. Esa es una realidad. Yo particularmente estoy en la Patagonia Argentina, que es verdaderamente como extramuros, y en una ciudad que tiene universidad, pero no tiene carreras en relación con la arquitectura, ni el urbanismo, ni el desarrollo territorial. Y eso verdaderamente es una orfandad muy grande. A mí me ha sido siempre, digamos, yo viví mucho en Buenos Aires, ahí tenía un equipo de trabajo y un entorno maravillosamente rico de lo profesional, lo teórico, la investigación, el posgrado, el grado, la carrera, daba clases en la facultad. Y cuando me vine acá, que es mi lugar de origen, sentís que estás, digamos, haciendo casi un trabajo, digamos, de abrir prácticas de espacio, de generar espacios que no existen, ¿no? Entonces, cuando me convocaron en mi caso particular para estar en la parte pública, en el equipo, digamos, de planeamiento urbano, dije, yo tengo que hacer una maestría, un algo para estar al día con los temas y por otro lado con este criterio casi de hacer una toma de yudo, polinizar a los que te rodean. Y de alguna manera eso ha sido así.
No solo por el nivel de lo que fue la maestría y los conocimientos y los compañeros y las realidades y yo, sino porque realmente hoy por hoy las pautas son tan exigentes y nuestro extrañamiento es tan grande acá puntualmente con nuestro problema, que no nos queda más que asumir, digamos, como yo siempre digo, es el pecado de origen que tenemos, que es ser la ciudad más contaminada de la Argentina, para realizar proyectos y resoluciones que sean emblemáticas. Tenés que hacer de eso tu valor de identidad. Así que es como una especie de sistema que cierra y se muerde la cola, en el buen sentido, y el MOEC en ese sentido fue maravilloso. Los profesores, todo, o sea. Así que bueno, esa es mi experiencia. De hecho, si me permiten, yo también justo tenía una pregunta con respecto a eso. Ahorita Federico comentaba que el intercambio siempre es multipolar, o sea, de un lugar a otro, desde donde ustedes están hacia la maestría y viceversa. Y justamente con lo que menciona Marina, quisiera retomar esta segunda pregunta. ¿Cuál es la recepción de estas propuestas e ideas que ustedes desarrollan en la maestría? O también, ¿cuál es la recepción de las ideas que son endémicas de su contexto en la maestría? Y ¿cuál es la reacción, por ejemplo, de estas diferentes instancias con las que trabajan? Ahorita Marina expone que al no haber una carrera dedicada expresamente en el urbanismo o la arquitectura, tal vez no hay una recepción directa, ¿no?, de estas ideas o estas soluciones que se quieren dar directamente también para filtrarlas hacia la sociedad. ¿Cómo es esa recepción en sus propios contextos? Bueno, yo acoto simplemente esto, que básicamente tener esa masa crítica formada en los campos académicos, más allá que también está buenísimo, a la altura de los tiempos tenemos este concepto de poner en crisis o por lo menos plantear qué es investigar y quién investiga, qué es el lab. De hecho, en la municipalidad donde yo estoy, generé un laboratorio de iniciativas ciudadanas que estamos trabajando con los vecinos. Entonces, hay toda una cuestión que saca un poco de la cajita de cristal de los ámbitos académicos a los saberes, ¿no? Eso me parece fantástico, pero no quita que para poder discutir algunas cuestiones y sobre todo en ámbitos de toma de decisión, la masa crítica que genera el pensamiento distribuido y la cantidad de estudios que vos tenés cuando tenés una universidad que se dedica a los temas de campo puntuales, es impresionante, cosa que acá adoleces. Como siempre digo, particularmente acá, es todo, viste, como asintóticamente por aproximación al eje, pero no es el eje, porque te hablan de urbanismo los geógrafos. O sea, estamos haciendo ciudad con los agrimensores, ¿entendés? Entonces, la especificidad de ciertos conocimientos es muy importante. Y el background que te va generando en términos de los alumnos, generando proyectos, los investigadores, todo el corpus de conocimiento genera una masa crítica que derrama en la sociedad. Así que, por un lado o por otro, uno al final es medio un activista. Yo tengo familia vasca, así que tengo como una cosa muy... y tenés que hacer tu camino como sea. Y a mí me sirvió muchísimo la posibilidad de hacer esto a la distancia, porque claramente uno irse, si tenés un trabajo que te retiene, no te podés ir un año. Así que creo que la pandemia ha tenido buenas cosas en ese sentido, que es el de abrir otros canales, de estar en contacto y poder aprender, compartir, comunicar, etc. Gracias, Marina. Por ahí creo que hay otros enfoques como el de María y Ana Luisa, que trabajaron en contextos bastante diferentes. Tal vez quisieran compartirnos un poco desde sus contextos. Discúlpame, Giovanna, ¿cuál es la pregunta exactamente? No sé si la he entendido muy bien. Sí, la pregunta era, ¿cuál es la recepción de las propuestas e ideas desarrolladas en la maestría por parte de instancias gubernamentales, sociales, con las que trabajan en su día a día? Bueno, yo en mi caso particular tengo un poco la circunstancia de que soy extranjera en el país en el que vivo, pero no solo a nivel de nacionalidad, sino que además yo me vine a Bélgica y desarrollé una carrera profesional fuera del mundo de la arquitectura y el urbanismo, aunque es paralela muy a menudo porque trabajo mucho en contacto con ese tipo de proyectos, pero precisamente estudiar el máster era una forma de intentar como volver a ponerme en contacto con ese lado de la profesión, pero claro, yo traigo una perspectiva muy de outsider, digamos, de ver
la problemática que ocurre aquí con ojos completamente fuera del contexto y haciendo propuestas también que probablemente horrorizarían a cualquier persona como, digamos, a cualquier persona fuera del campo profesional y que aunque sí que a profesionales del urbanismo con los que yo tengo en contacto les han parecido muy interesantes, también les parecen como probablemente excesivamente radicales, como no prácticas a nivel del contexto cultural y sobre todo legal de aquí. Pero por otro lado, si no haces este tipo de propuestas radicales en un contexto como académico, ¿cuándo las haces, no? Es como no hay otro momento. Mi esperanza sería, como dice Marina, que por supuesto no tengo ninguna ilusión de que esa propuesta sería realmente realista, pero que sí que se añada a la masa crítica, digamos, de propuestas que se están generando actualmente, porque el contexto actual urbano sí que requiere como un cambio radical. Y entonces, bueno, cuantas más propuestas haya, digamos, pues supongo que más como masa crítica hay para que se haga un cambio real en lo que está en las prácticas actuales de desarrollo urbano. Excelente. Muy sincera también. Tal vez, Analisa, si quieres responder esta, o yo creo que te puedo introducir a la siguiente, que también está muy relacionada al tema, que es, ¿cómo pueden los principios del diseño bioclimático y la incorporación de sistemas de energías renovables contribuir a la resiliencia urbana y la mitigación del cambio climático en las ciudades? Laura, si quieres me traduces para... Ah, no, para, Ana te entiende para... perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, okay. Sí. Puedo ayudar en la traducción de la respuesta, si quieres. Ok, gracias. Yo entiendo, mas para hablar es un poco más difícil. Tem dois pontos que eu gostaria de comentar, acho que independente da pergunta específica. A minha participação foi muito interessante porque, para mim, eu entrei como a aluna mais nova de toda a equipe. Então, eu diria que isso para mim foi muito rico, porque independente do meu caso de estudo, a troca foi muito grande. Então, seja pela idade, também pela bagagem profissional que cada um dos meus colegas e dos meus professores carregam. Então, realmente, como o Federico comentou, essa questão de redes, para mim, fez muito sentido, porque, de fato, foi uma rede. Essa troca cultural de diferentes cidades, diferentes escalas, e, no meu caso, diferentes cidades, pontos de vista, eu diria que foi, assim, o ponto mais alto de toda a minha experiência. Laura, eu não sei se você prefere traduzindo, eu vou falando pausado. Posso traduzir. Bueno, ella ha dicho que gustaría de comentar como que varios puntos, y el primero es que su participación en el máster fue muy interesante porque entró como la estudiante más joven del MOEC, lo que fue muy enriquecedor para ella como que aprender de sus compañeros debido a la edad, pero también a la formación profesional de sus compañeros, pero también de los profesores y todo. Entonces esa red que mencionaba Federico tiene mucho sentido para ella y fue la mejor parte de la experiencia del MOEC. Obrigada. E um outro ponto de vista que eu gostaria de colocar, que também o fato de ser uma maestria online permitiu-me que eu continuasse trabalhando aqui com as minhas funções dentro do urbanismo, como arquiteto urbanista, mas também, ao mesmo tempo, olhando outras coisas que acontecem ao redor do mundo, principalmente na América Latina. Então, eu consegui compartilhar essas minhas experiências quase que em tempo real com as pessoas que me cercam. E eu também enfrento no meu dia a dia essa questão de diferença de idade, e eu acho que isso é riquíssimo. Então, para a gente conseguir traduzir essas propostas, é muito importante que tenha tanto intercâmbio cultural quanto esse intercâmbio de ideias e de idades, porque eu diria que o IAC, com essa pegada mais tecnológica, com essa possibilidade de sonhar um pouco propostas, ajudam também quando a gente vai contar para pessoas que são mais velhas, ou para nossos companheiros de trabalho.
Acho que isso é um segundo ponto. Sí, otro punto de vista es el hecho de que al hacer un máster como que online, ella podía seguir trabajando en Brasil e incluso trabaja en la oficina de Jaime Lerner, es importante decir otra vez que me encanta, y también como que ha sido importante para ver otras cosas que ocurrían en todo el mundo en tiempo real, como que con lo que presentaban sus colegas y todos sus compañeros. Y es muy importante para ella, fue muy importante para ella tanto el intercambio cultural como este intercambio de ideas y de edades, que ve como una cosa fuerte de viaje. Y ahí, só para puxar, diría que con relación a esa pregunta, a gente vive en un territorio que muchas veces dentro del campo del urbanismo acaba siendo frustrante encarar la realidad. Nem sempre o planejamento urbano ele caminha de acordo com os nossos ideais ou como a gente gostaria que acontecesse, seja dentro dessas questões sustentáveis ou de participação cidadã. Eu diria que a maestria ela entra com esse propósito, esse espaço para a gente sonhar, para tentar trazer soluções mais inovadoras, mais tecnológicas. E voltar agora para a minha realidade de trabalho acaba mudando um pouco, porque eu enxergo que o meu objetivo, no final das contas, seria tentar juntar, mesclar ao menos um pouco essa questão do sonho, do mundo ideal, de uma maestria, de uma pesquisa, com a prática, né, do urbanismo no dia a dia, como se traduzir isso para que se torne real. Então, eu diria que, assim, a minha resposta é mais assim, eu diria para todas as perguntas, serve tanto para essas questões de território mais sustentáveis e climáticas, quanto para qualquer questão que se lidem com participação social, com tecnologia, enfim. Eu acho que a grandiosidade de poder participar de um curso é isso, é essa mescla também de sonhos e realidade, tentar buscar esse equilíbrio. Sí, y para terminar, en relación con la pregunta que hacía Giovanna, ella ve como que vivimos en un territorio en el que es frustrante como que enfrentarse a la realidad, como que el urbanismo no va, la planificación urbana no va como queríamos, y tanto las cuestiones bioclimáticas como sostenibles y todo, y que entonces ella ve que el MUEC aporta este espacio para soñar, como que para buscar soluciones más innovadoras y más tecnológicas, y como que al volver a su oficina donde trabaja, ella puede como que intentar unir este sueño con la práctica del urbanismo en el día a día, para todos los temas que se mencionan, como que la gran ventaja es esta, la mezcla de los sueños, de las cosas que se pueden probar en el máster, y la realidad de la práctica como arquitecta y urbanista. Creo que es esto, ¿no? Obrigada, Laura. Sua capacidade de traduzir é impressionante. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la participación comunitaria en los procesos de diseño y planificación urbana en contextos sudamericanos y cómo puede promoverse de manera efectiva? Cualquiera de ustedes puede tomar la pregunta. Yo, si quieren, no sé si la respondo exactamente, pero empiezo. Mientras leía las preguntas, son como, es cierto que son específicas, ¿no? Una nota cortita sobre lo que hablaban antes, que creo que es importante, y es, digamos, decían por ahí como de lo experimental, la cuestión académica, donde uno son cosas que parecen irreales. Yo en realidad, o sea, estoy de acuerdo, pero no tanto, porque yo creo que cualquiera de las propuestas de la maestría, cualquiera, en los contextos, digamos, con latinoamericanos, de ciudades que pueden tener muchas contradicciones y demás, pueden parecer como unos experimentos, digamos, utópicos, pero yo creo que ninguna de las propuestas de las que presentamos hoy, y me incluyo, hasta las que están participando en esta edición del máster ahora, ninguna habla de un futuro muy lejano, todo lo contrario, son en realidad muchas veces respuestas, digamos, que pueden ser radicales, sí, pero que son justamente radicales porque responden a temas urgentes que necesitan de respuestas hoy, mañana, digamos, ¿no? Entonces creo que lo interesante es, o sea, por supuesto el desafío es cómo hacer para ponerlas sobre la mesa y para plantearlas y eventualmente llevarlas adelante, que es un poco el trabajo de Marina, pero, y que creo capaz también un poco el mío, pero en realidad
Creo que lo más rico de esto es que en esta lógica del IAC, que en realidad tiene como este perfil justamente, que le interesa todo el tiempo mirar hacia el futuro, adelantarse, ¿no?, un poco a lo que va a pasar, creo que en estos casos lo más interesante de todo es entender que lo que se está hablando y planteando son temas de hoy y a resolver hoy, digamos, ¿no? O sea que no es como un ejercicio de soñar como futuros posibles lejanos, sino todo lo contrario, de plantear justamente respuestas radicales, sí, por supuesto, y experimentales también, pero para mañana, digamos, ¿no? O sea, para el futuro, creo que un poco, no estoy diciendo nada nuevo, o sea, la primera maestría habla de eso en su subtítulo, pone para las ciudades del futuro próximo, usa la palabra próximo. Yo creo que agregaría que a próximo le agregaría, digamos, inmediato, ya. Y nada más, la pregunta está de lo comunitario, creo que es como súper específica, porque, digamos, estamos todos de acuerdo en que para construir ciudad hay que, por supuesto, no solamente no somos los arquitectos y urbanistas los que tenemos las respuestas a todo, ni los que, como tradicionalmente se pensaba, nos sentamos alrededor de una mesa, ¿no?, con una hoja en blanco a planificar ciudades pensando que podemos resolver los problemas. Y por supuesto que, digamos, la participación, como por ahí ponían, comunitaria, es algo que está sobre la mesa hace tiempo. Ahí difiere muchísimo, entiendo yo, entre ciudades. Yo puedo hablar de Montevideo. Yo creo que, por supuesto, que Montevideo, con las contradicciones que puede tener en términos de esta cuestión todo el tiempo, digamos, entre los intereses, digamos, del mercado o de los inversores y demás, y los intereses de la comunidad, puede haber, por supuesto, digamos, una cierta contradicción, pero yo creo que acá tenemos algunos, digamos, experiencias recientes y no tan recientes de digamos, de participación ciudadana con gran éxito y que digamos, son buenas. También entiendo, y ahí viene lo del intercambio de las redes, que claro, por momentos, yo si recuerdo, no recuerdo exactamente quién, capaz Laura se acuerda, en la maestría presentaban un ejemplo de Barcelona, y ahí un poco también entra lo que cuenta María, ¿no? O sea, María está en Europa, y sin embargo por momentos plantea sobre la mesa justamente, y habla de la participación, y habla de temas que podrían ser comunes a las ciudades latinoamericanas, por más que su contexto es otro. Y digo esto porque en la maestría recuerdo justamente un proyecto que no sé si fue un experimento que efectivamente llevaron a cabo, pero una cuestión muy tecnológica donde la tecnología y la comunidad se cruzaban, ¿no? O sea, Laura era una aplicación, ¿no?, en la que a través como de una cuestión muy interactiva la gente podía proponer sobre un cierto barrio en particular de la ciudad sus intereses particulares. Un proyecto del IAC, ¿no? Sí, creo que lo presentó Areti en una sesión de redes, ¿no? Claro. Exactamente. Y eso creo que, salvando las distancias, era interesante ver, por un lado, ¿no?, como lo fácil que parecía, ¿no?, una comunidad de un barrio, desde su teléfono, ¿no?, más allá de participar, digamos, en persona, pero después utilizando la tecnología para plantear, ¿no?, yo quiero que acá haya un árbol, ¿no?, y el otro, no, pero yo ahí lo que prefiero es que haya una plaza, ¿no?, y en realidad lo que normalmente es algo como muy frustrante, que es, en estas, digamos, todos, algunos habrán participado alguna vez, en estas sesiones, digamos, de intercambio con la comunidad, donde empiezan a haber justamente pedidos, contradicciones, situaciones, digamos, como muy difíciles de evaluar en conjunto, aparecía por ahí algo que para mí fue nuevo en ese momento, que es la capacidad de la tecnología, en este caso, de mediar, ¿no? Y decir, bueno, ok, pero miren que ese árbol ahí, en realidad, no es exactamente ahí donde tiene que estar, por tal, ¿no? Y empezaba como a tener una capacidad, digamos, de interactuar entre, digamos, los conflictos comunitarios, pero también los reales y las necesidades reales de la ciudad como ecosistema. Entonces creo que por ahí, es como una pregunta como muy específica, pero creo que tiene también un poco lo mismo de lo que hablábamos antes. Por un lado, la capacidad de que cada uno en su ciudad pueda justamente complementar con las experiencias de las demás ciudades, y por el otro creo que es el desafío, ¿no? Yo digo, es como uno de los grandes desafíos contemporáneos, poder justamente construir ciudad a nivel no solo multidisciplinar, o sea, entender que los arquitectos no tenemos la respuesta a las cosas, sino también con y para las personas, ¿no? Es como, es un capítulo para hablar varias sesiones juntas, pero por ahí me quedo. María, gracias Federico, muy interesante. Y bueno, yo no sé si soy la persona adecuada para responder esta pregunta porque dice específicamente en los contextos latinoamericanos, pero
sí que puedo hablar bastante del tema de la participación, cómo se está aplicando en Europa, porque precisamente parte de mi práctica profesional es la facilitación de toma de decisiones colectivas. Entonces, yo tengo mucho que decir sobre el tema de la participación porque, igual que existe el greenwashing, creo que en Europa existe mucho del social washing, que es como la participación en proceso en proyectos urbanos se ha convertido casi en una condición obligatoria, pero que se trata más como un check que tiene que hacer, en el que se organiza una pequeña mesa redonda y es como check, lo hemos hecho y la ciudadanía ha participado y aquí se quedó la cosa. El problema de eso es que la intención de la participación ciudadana es que la ciudadanía sienta como ownership, digamos, como que se sienta propietario de las soluciones. Y muy a menudo, de la forma en la que se plantea ahora, es que se le presenta una propuesta a la ciudadanía y se les dice, ¿te gusta o no? E independientemente de si les gusta o no, se va a aplicar igualmente. Cuando en realidad es muy importante que estos procesos se piensen más desde identificar primero cuáles son las necesidades, más que los expertos decidan cuáles son las necesidades y propongan soluciones para ellas, porque muy a menudo la hipótesis ya está demasiado como alejada de las necesidades de la gente que vive en la zona donde se van a aplicar. Y también porque, bueno, la ciudadanía no está formada en temas de urbanismo y todo eso, entonces ellos pueden tener sus propias ideas sobre lo que quieren que ocurra en su barrio y evidentemente esas tienen que estar tomadas en cuenta, pero no tienen todo el rango de conocimientos que los profesionales tienen. De lo que sí son expertos es de lo que necesitan. Entonces creo que se debe plantear la participación más como desde el lado de las necesidades que desde el lado de votar sí o no a las propuestas. Y esa es un poco mi opinión sobre la participación ciudadana. Gracias, María. Ana Luisa. Eu gostaria de fazer um comentário e já, se me permitem, adiantar a próxima pergunta, que eu acho que é interessante fazer essa relação da participação cidadã com essa questão de dados, né, geração de dados. Depois do final da maestria, eu tive uma oportunidade incrível de entrar para um novo projeto com uma das professoras do MOEC e com uma colega, em que nós estamos... criamos um censo pesqueiro para reunir dados e poder aplicá-los na prática sobre como melhorar a gestão da pesca artesanal no Ceará. Vou pausar para o que, Laura, para vocês. Sí, Ana quería hacer un comentario y ya como que adelantar la siguiente pregunta porque le parece bien como que hacer la conexión de esta participación ciudadana y del uso de datos que se menciona en la pregunta siguiente. Es que después del máster ella empezó a trabajar con una profesora del MOEC, con Daniela Nina y una compañera, Mariana Mincarone, como que para recopilar como que datos de un centro de pesca para como que mejorar cómo se puede trabajar en este contexto. E essa experiência tem sido muito interessante porque nós estamos conseguindo colocar em prática muito do que nós vimos dentro do curso, principalmente em termos de participação cidadã. Há poucas semanas atrás, nós criamos um censo pesqueiro em que alguns voluntários foram entrevistar esses pescadores que são os registrados nesse nosso projeto. E a partir desses dados, a gente consegue perceber os meses em que a pesca não é sustentável. É muito interessante porque eles estão 100% engajados no projeto. É um projeto que partiu da comunidade. E eu vejo que isso é extremamente essencial porque as pessoas se sentem mais pertencentes ao território. A partir do momento em que elas veem que o projeto parte delas e que elas estão sendo ouvidas,
o potencial de mudança triplica, aumenta. Então, eu diria que junto com esse levantamento de dados para a gente ter um embasamento para fazer esse projeto, bem como essa forte participação cidadã, eu diria que são o eixo-chave assim, de uma potencial mudança positiva. Esta experiencia como que ha sido muy interesante para ellas porque están como poniendo en práctica justo eso de lo que vieron en el MOEC de participación ciudadana y todo. Hace unas pocas semanas ellas fueron a un centro de pesca y algunos voluntarios que están como que suscritos en el programa como que entrevistaron a gente de ahí y a partir de ahí ellos como que pudieron identificar como los meses en los que la pesca no era muy buena y nada, ha sido un proyecto que se ha como que surgido desde la comunidad y la comunidad está muy involucrada y así ellos se sienten mucho más como pertenecientes al territorio, creo que esta es la palabra, pertenecientes, y nada, el potencial del cambio aumenta en estas situaciones y justamente es esto, que la base de datos que crean ahí y esta fuerte participación ciudadana son la clave del cambio en este contexto y en todos los contextos. Muy bien. Vamos entonces a cerrar ya con la última pregunta de la sesión. Va a ser una pregunta directamente desde el video de YouTube que estamos transmitiendo en vivo. La pregunta dice, buen día y felicidades a todos. Una pregunta, ¿qué piensan sobre la futura implicación de las nuevas tecnologías en el desarrollo del urbanismo? Incluso mencionan que tiene mucho que ver con lo que acaba de contestar Ana Luisa. Exacto. Entonces, bueno, pasamos a otra persona entonces. Yo creo, Laura, que ahí puede ser vos la indicada, porque me parece que es más tu perfil, pero capaz me equivoco. Bueno, puedo, pero también me gustaría escuchar un poco de vosotros desde la perspectiva del MOEC, porque yo como que fui coordinadora del MOEC, pero no fui estudiante, entonces creo que tendréis otra opinión. Pero creo que tiene mucho que ver en ese sentido el hecho de que los datos como que buscan esto, más o menos lo que mencionaba Ana, como que revelar estos patrones de una manera más precisa, más efectiva, que como estos métodos urbanísticos más tradicionales no podían hacer, como que no se podía, como que de hecho entender un contexto con tanta precisión para después poder hacer un proyecto que sea de hecho informado por el contexto. Y desde ahí no solo como que informarse para hacer un proyecto que tenga una base muy sólida, pero también permitir probar diversas opciones y después también tener este proceso casi de retroalimentación en el que después de haber hecho algún proyecto urbanístico, tú puedes como que simplemente evaluar los efectos de este proyecto con base en los datos también, como que esto ha funcionado, sí, bueno, siguiendo así o no, bueno, entonces cómo podemos cambiarlo y todo esto, creo que el hecho de como que crear esa base de datos y seguir este análisis constante del contexto urbano es esencial para que podamos mejorar las ciudades de una manera concreta. Sí, yo digo, me sumo porque ya un poco te debería responder y sigo. En realidad, totalmente de acuerdo. Justamente yo le decía un poco a Laura porque creo que en realidad las experiencias en el IAC sobre justamente ciudad y tecnología son mucho más antiguas de lo que uno cree, o sea, justamente por ahí viene como siendo pioneros en algo que en realidad es de hace mucho tiempo, pero si tengo que llevarlo como a la realidad, ahí es un tema así que capaz es más específico de las ciudades, pero yo creo que en nuestros contextos latinoamericanos, digamos, que es un poco lo que decía Laura, si la pregunta viene por el lado que lo responde Laura, estoy de acuerdo en el sentido de que la ayuda de la tecnología no viene a resolver ningún problema, es decir, no es la única, o sea, no es como, no hay que ser una confianza, digamos, ingenua en pensar que hay unas ciertas herramientas que van a venir a solucionar problemas que son gravísimos y que tienen, gravísimos no, pero que son urgentes, digamos, y que tienen unas ciertas complejidades que por supuesto trascienden la tecnología, pero yo creo que una cosa muy interesante, y creo que ahí sí estamos bastante atrasados en algunas ciudades, y creo que me animo a poner a Montego sobre la mesa, en el sentido del rol fundamental que tiene justamente el procesamiento de datos y un montón de cuestiones que parecen como de un campo muy casi ingenieril por momentos, ¿no? Uno se imagina una persona ahí como
metido como en infinitas algoritmos complejos, en realidad hay una cosa que hace muy bien, y no se hace muy bien y es algo necesario, que es informar, ¿no? Es como evidenciar ciertos problemas que para muchos ni siquiera existen. Y hay una cosa ahí que es un rol que yo creo que tenemos, que los que trabajamos vinculados a las ciudades, que es en primera instancia algunas temáticas que nos parecen obvias, en realidad ponerlas sobre la mesa, mostrarlas, evidenciarlas. Yo creo que la tecnología ahí juega un rol clave a nivel de, te diría, hasta de denuncia, ¿no? De militancia y de denuncia de temáticas y de problemas que muchas veces no son invisibles porque en realidad sus consecuencias no son tangibles rápidamente. Es decir, uno puede recorrer un sector de la ciudad sin darse cuenta de que atrás de un muro está sucediendo, digamos, no importa, cualquier cosa, ¿no? Hay una fábrica, digamos, contaminando el río del que tomamos agua, por decir un ejemplo como muy lineal. Pero, digamos, yo creo que ahí es donde viene la tecnología a ser un aliado en ser una herramienta para evidenciar, ¿no? Y para informar, digamos. Con esto cierro, digo, es una cosa muy corta, pero acá en Montevideo estamos ahora, no creo que les haya llegado la noticia porque es una ciudad muy chica, pero no es muy chica, pero digamos, no creo que sea tanta trascendencia, pero estamos, por ejemplo, por quedarnos sin agua potable, ¿no? Sin agua, digamos, porque por motivos súper complejos. Yo creo que hay una cosa clave, cuando le preguntan a la gente, es muy difícil como explicar por qué nos estamos quedando sin agua, o sea, más allá de la parte más obvia que es porque no llueve, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra justamente nuestro rol. Tenemos que poder informar y tenemos que poder poner en evidencia la verdadera complejidad de ese problema. Y no es solamente que hay que gastar menos agua, que sería como la respuesta inmediata, sino cuál debería ser nuestra reacción en general, ¿no? Y nuestras conductas frente a un tema de ese tipo. Me parece que por ahí viene como una mirada, creo, complementaria un poco a lo que decía Laura. Súper de acuerdo. Sí, te gustaría responder alguno, tal vez Renata, desde también el enfoque de la misma coordinación, o tal vez Marina o María desde el enfoque de estudiantes de la maestría. Yo puedo decir un par de cositas nada más. Siempre uno pinta su aldea, o sea, uno habla de lo que conoce en su lugar. Es fantástico tener datos, tener conocimiento, pero muchas veces se confunde un poco este criterio de las smart cities con todos los sensores y demás, y nosotros lo veíamos inclusive en la maestría, ¿no? Ciudadanos inteligentes, más allá de ciudades inteligentes, tenés que tener una cabeza, cuando uno dice una cabeza es la ciudadanía inteligente, y también hay una secuencia entre el dato y lo que es, digamos, la información que recoge el dato y el conocimiento que significa una interpretación del dato. Hay una secuencia ahí, porque con los datos solos no alcanza, digamos, podés visibilizar lo que antes por ahí no lo veías, pero cuando lo instrumentás, lo pones en fase y de alguna manera lo interpretás, podés arrojar conocimiento aplicado concretamente a tu sitio y por ende encontrar soluciones, que muy de la mano van obviamente con una inteligencia colectiva, porque si la gente se queda con la niata contra el vidrio porque no entiende nada y no tiene manera de que eso lo atraviese y le sea un algo de la vida cotidiana, termina siendo, como decía recién Fede, una cosa más de, no sé, de lo que programadores o de un universo de la ciencia, de la ingeniería. Y en ese sentido va de la mano necesariamente de las políticas de gestión, porque vos tenés ese conocimiento y si no lo gestionás, ¿de qué te sirve saber cuánto consumo podés tener de agua si no estás gestionando algún sistema, ya sea tributario, o no sé, de administración de las vertientes de agua que llegan a la canilla, entonces ciclos, horarios, no sé, es todo gestión en definitiva, ¿no? Pero para poder gestionar tenés que tener conocimiento y por ende una ciudadanía implicada. Creo que son como varias patitas que van sumando, ¿no? Y una intuición aumentada por esa información, ¿no? Que es lo que está al final como dándote este resumen y ese resumen de diagnóstico que estás haciendo a través de toda la tecnología que estás aplicando. Uh-huh. A mí me gustaría añadir también una pequeñísima reflexión, que es que aunque suene todo esto de las nuevas tecnologías y la realidad aumentada, por ejemplo, suena extremadamente como ciencia ficción, en realidad todos, incluso en los países más en desarrollo, estamos viviendo ya en una realidad aumentada. Como gran parte de nuestra vida social ya ocurre en las redes sociales,
gran parte de la toma de decisiones y de cómo cambia la opinión pública ya está ocurriendo en contextos online y está informada por los datos. Entonces, no tiene sentido hoy por hoy como pensar que podemos de alguna forma separar esa realidad existente del diseño urbano, porque uno informa al otro. Y no es nada del futuro, es algo que está ocurriendo ya y que o lo tenemos en cuenta o va a ser como un factor externo desastroso para las realidades urbanas si no está como integrado en la concepción de la ciudad desde el principio. Así es. Renata, ¿te gustaría dar algunas palabras de repente para ir cerrando la sesión? Sí, claro. Creo que principalmente eso de los datos, pero esto que muchos de los alumnos han dicho del pensamiento crítico a través de los datos es algo que discutimos muchísimo en el MOEC. Desde el punto de vista de compartir entre los alumnos cuál es el acceso de datos en cada ciudad, en cada país, desde cómo podemos usar esta información para hacer decisiones o reflexiones que sean críticas, ¿no? Y no solamente estar analizando esto de primera mano. Entonces, eso es algo que el MOEC aprofunda muchísimo y cada año más. La parte de datos y tecnología es esencial del IAC y desde el MOEC entramos bastante por ahí. Entonces, me alegra mucho de ver que ha salido de manera orgánica algo que trabajamos muchísimo para que sea uno de los, un hilo conductor fuerte de la maestría. Así es. Sí, creo que hemos tocado, más allá de únicamente las presentaciones, nos hemos expandido en muchos temas de mucha relevancia a nivel socioecológico, socioambiental. Por ahí entiendo que es todo el énfasis también de la maestría y pues estamos muy complacidos desde Digital Futures de haber tenido sus conocimientos, sus presentaciones, sus investigaciones y también conocer las problemáticas locales que cada uno de ustedes está atravesando en sus regiones. Creo que es una sesión muy rica en ese sentido y de todas maneras esperamos poder tener más sesiones y conocer mucho más de los diferentes programas que tienen el IAC. Gracias. Voy a hacer le cedo un momento la palabra a Laura para que haga el cierre respectivo de la sesión y luego a una presentación compartiéndoles algunos datos de DIT. Perfecto. Bueno, me encanta ver el hijito de María ahí, así que me distraí un poco. Que ha crecido mucho desde la última vez que le vi. Hizo el máster conmigo, los ha visto. Tal cual, así es. Pues bien, bueno, quería simplemente agradecer a todos. Creo que ha sido una sesión súper interesante, como que ver los trabajos de otra vez, que ya los conozco, pero creo que son súper importantes. Esta oportunidad de poder como que difundirlos aún más en una plataforma como el Digital Futures creo que es algo esencial, no solo para el IAC, pero para los estudiantes que tienen como que un recorrido increíble. Y creo que ha sido súper interesante también por el hecho de tener esta conversación y como que de poder exponer los diferentes puntos de vista sobre estos temas. Así que nada, simplemente os agradezco la oportunidad y espero que podamos seguir en contacto haciendo estos eventos que me alegran muchísimo. Muchísimas gracias, Laura, por toda la coordinación previa. Voy a pasar a dar algunos datos importantes para los que estén interesados en la plataforma y, por supuesto, en los futuros eventos que tenemos en Digital Futures. Hoy ha sido Inside IAC en español. Hemos visto temas sobre el MOEC. Gracias a todos los participantes. Recordarles que esta sesión que están viendo a través de YouTube va a quedar registrada en nuestros playlists de YouTube. Pueden buscarlas por Digital Futures Spanish y encontrar las sesiones grabadas. Estas sesiones son sesiones conversatorias. La de hoy ha sido una sesión de presentación Inside IAC, pero también recordarles que tenemos un playlist variado con tutoriales en español y otros idiomas de Digital Futures. Así que ya saben que todos estos repositorios están abiertamente en nuestros repositorios, en nuestros playlists de YouTube.
Si es que están interesados en algún tema en específico, no duden en escribirnos, en consultarnos, en colaborar con nosotros para coordinar una próxima sesión colaborativa. Para informaciones, actualizaciones de todo el equipo de Digital Futures, pueden entrar a la página web www.digitalfutures.international, donde además en este momento está toda la web actualizada para el próximo evento que se va a realizar entre el 22 y 29 de julio, que es el evento de Digital Futures 2023 International Online Workshops. Las inscripciones para los workshops ya están cerradas. Sin embargo, todos estos workshops que han sido presentados en español, son 6 workshops en español con alrededor de 60 inscritos dentro de cada workshop, variados desde manufactura hasta el urbanismo. Van a estar también disponibles desde manera online. Y por supuesto, no quería cerrar la sesión sin invitarlos a conocer más de estos temas. El equipo de Laura, el equipo del MOED, ha presentado uno de los workshops sobre urbanismo. Este workshop se llama Comprendiendo la ciudad a través de los datos. Nuevamente, las inscripciones están cerradas, pero pueden ingresar a través de la transmisión de YouTube a estar en contacto con toda la información que se vaya a dar durante este workshop. Toda esta información está en la página web www.digitalfutures.international, y con esto agradecerles nuevamente a todo el equipo de LIAC, a todo el equipo de Digital Futures en español, de Digital Futures Internacional, quienes hacen posible esta sesión y todas las sesiones que tenemos abiertamente. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, cerramos. Giovanna, por la gestión. Muchísimas gracias, y con esto cerramos la sesión de hoy. Gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Listo.